más y dame un poco más. Llévame contigo, sabes bien lo que necesito, que por favor me desabrigo. Sabes bien qué es lo que yo pido, no es mucho, no es nada que no puedas pagar, alejándome. Compañeras, mis madres, amigos, compañeros, todos los que colaboraron, todos los que venimos trabajando hace tanto tiempo, quiero empezar haciendo un pequeño recuerdo para dos compañeros que están muy enfermos. María del Carmen Berrocal, una madre, y Luis Dualde, el secretario de Derechos Humanos, que también está muy enfermo. Es muy difícil en esta hora, en este día, después de 4 clases magistrales que tuvimos en los días anteriores, pensar en un discurso, pensar en una reflexión. Cuando a uno siempre, como a mí, me mueve la pasión. Y cuando uno está tan apasionado, reflexionar casi es imposible. No quiero y no voy a dejar de tener un diálogo con mis hijos antes de terminar con los 30.000. No quiero dejar hacer un pequeño recorrido, gran recorrido de lo que hemos hecho las madres. Pero también a veces me parece que no todos saben lo que las madres hemos hecho, ni quiénes somos las madres. Nosotros hace 35 años, vamos a cumplir el mes que viene, que vivimos juntas. No es un colectivo cualquiera, no existe en el mundo un movimiento, un colectivo que viva junto 35 años. Desayunamos, almorzamos, tomamos el mate. Lo único que no hacemos es dormir y cenar. Significa que ningún día, desde que se llevaron a nuestros hijos, dejamos de hacer algo. Ningún día, no les exagero, yo estoy seguro que esto ustedes no lo sabían. Ni al principio, cuando nos encontramos, porque cuando vino la dictadura ya había madres que le faltaban los hijos, que había empezado en el 74 y 75, esta masacre que después se desató, este horror cívico, militar, eclesial, periodístico, sindical, si querés, porque la burocracia también colaboró. Ya muchas se habían encontrado. Por eso la fecha del 30 de abril fue el día que dijimos para quedarnos en la plaza.
Pero ¿cuándo nacieron las madres? Las madres nacimos el primer día que se llevaron un hijo y no apareció. Pero nosotras, munidas de esa pasión, del amor intenso por nuestros hijos, que cada una tenía y tiene y seguimos teniendo, como cualquier madre, no somos extraterrestres, ni somos madres, no, somos como todas. El gran amor hacia los hijos, hay que ver el compromiso hasta dónde. El 30 de abril fue el primer día que nos quedamos en la plaza, que empezamos con esta marcha. Van a ser 35 años el mes que viene. Y hoy, 36 años de la dictadura más feroz, que silenció al país, que metió miedo por donde quisieran, y el miedo venía con las balas y la tortura. Hoy un periodista me preguntaba, ¿cuándo te diste cuenta que tus hijos no iban a volver? Y hasta el 79 teníamos esperanzas. Hasta el 79 íbamos a todos lados con la bolsita, con la pasta dental y la ropa interior. A ver si ahí, en ese lugar, estaba el hijo. Cuando nos dimos cuenta que después de la llegada de la comisión famosa que vino, empezaban a aparecer cadáveres. Los primeros que aparecieron fue en Gorina, un camión de, que ya lo contaba esta tarde, un camión de frigorífico con 32 ganchos con los pibes colgados, fusilados y colgados en los ganchos del camión de frigorífico. Ahí nos dimos cuenta que después de esas masacres nos quedaban muy pocas esperanzas. Y hasta ahí gritábamos, queremos nuestros hijos que digan dónde están. Todavía con la idea de lo individual. Y de repente nos dimos cuenta que no servía luchar por un hijo, que la lucha individual se iba a agotar en sí misma. Y también empezamos a ver que el periodismo, el malintencionado, la basura, como todavía hay, le preguntaba a cada madre, a lo mejor la más tímida, en qué andaba su hijo, como para justificar la muerte, la tortura y la desaparición, que es lo que hicieron todo el tiempo. Si es terrorista, está bien que lo mate. Si usaba armas, está bien que lo mate. Si estaba en la guerrilla, está bien que lo mate. Si trabajaba con los curas del tercer mundo, está bien que lo mate. Y la madre muerta de miedo decía, no andaba en nada. Nosotros empezamos a reunir, ¿cómo no andaba en nada? Sí andaban. ¿Tenemos que justificar? No. Defendías la patria, querían otra patria, no querían esto, no querían la tortura, la muerte, la desaparición, el hambre, los niños. No querían entregar la patria. Y entonces ahí nos dimos cuenta que teníamos que socializar la maternidad, que no podíamos ser madres más de un solo hijo. Y ahí empezó el ataque, si querés, todavía mucho más duro de lo que iba haciendo hasta ahí para las madres, que nos llevaban presas todos los jueves, que nos pegaban, que nos quemaban la casa. Eso ya lo saben, no lo vamos a contar. Y ahí empezó el ataque más duro. Y ahí ya se fueron preparando. Y ya Alfonsín hizo la ley de presunción, en la época cuando ya estaba viniendo 82, la ley de presunción de fallecimiento, que decía que por 6 años todo aquel que no había sido avisto estaba muerto. Y enseguida empezaron a pensar en una reparación. Por eso cuando vino Alfonsín, que creyó tanto la gente en él, nosotros ya sabíamos quién era, más o menos, no quisimos la comisión. Dice, las madres no quieren nada. No queríamos, no queremos esto, no queremos lo otro. Y ahí inventaron la reparación económica. ¿Y quién la inventa? Naciones Unidas, el capitalismo, la Comisión de Derechos Humanos, Ginebra. ¿Por qué? No es que nos pagan porque son buenos. No es que le pusieron un precio a la vida de los hijos porque ellos son buenos. No. Porque nosotros habíamos armado un colectivo muy fuerte ya. Ya había costado la vida de 3 de nuestras compañeras. Ya se habían llevado a Azucena y a Mari y a Esther. Porque las madres jodíamos de verdad. Y volvimos a empezar. Que no fue poca cosa. Un grupo de madres tuvimos que ir casa por casa otra vez porque nadie quería volver a la plaza. Y entonces inventaron que había que darle a cada madre un dinero por su hijo. Reparación económica. $275,000 por cada hijo. Y un muerto. Y nosotros le dijimos, no, señores, nosotros somos madres de 30.000, no somos más madres de uno. Y le dijimos,
No, señores. Para el capitalismo, la vida solo vale plata. Pero para nosotros, la vida solo vale vida. Métanse en el culo la reparación económica. Las madres no somos un organismo de derechos humanos, no somos una ONG. Somos un movimiento político sin partido, pero hoy kirchnerista hasta la maceta. Porque hubo un hombre que nos devolvió la sonrisa. Porque hubo un hombre que a pesar de todo lo que pasábamos nos devolvió la felicidad. Y nos prometió y lo hizo. Anuló las leyes de perdón. Anuló las leyes de obediencia debida y punto final. Y gracias a él y a Cristina ahora estamos juzgando y condenando a los asesinos. Las madres, hace rato que dejamos los juicios en manos de los abogados. Y empezamos a hacer las cosas con las que habían soñado nuestros hijos. La universidad, la radio, las viviendas, este movernos permanentemente. Por eso les decía hoy que todos los días, desde que empezamos, aun cuando no teníamos dónde reunirnos, hacíamos algo. Este es un lugar de vida. Las madres nunca vamos a hacer algo que tenga que ver con la muerte. Las madres nunca les vamos a contar las torturas. Las madres nunca les vamos a contar el dolor, porque son cosas que no se pueden contar. El que cree que lo cuenta es porque no lo vivió. Para nosotros, como lo decimos todos los días, nuestros hijos no están muertos. Ni van a morir nunca. Porque todo lo que hicieron fue pasión, amor, vida y lucha. Y eso lo tomamos nosotras. Ellos nos parieron a la lucha, pero nos dejaron embarazadas para siempre de esta pasión por una patria nueva, por un país diferente. Pero ustedes no se imaginan el orgullo que las madres sentimos cuando nos dicen madres de terroristas, porque cuando el enemigo de la derecha califica de terrorismo a un grupo, a una mujer, a un hombre, es porque ese hombre y esa mujer están en el buen camino. Todo lo que las madres vamos creando es de ustedes, es para ustedes. Nosotras para nosotras ya no queremos nada, pero tenemos una gran responsabilidad, es no abandonar a los hijos. Y ese no abandonar a los hijos tiene que ver con hacer cosas bellas, con sentir que este día en que vino una dictadura siniestra, acompañada del silencio de una sociedad que en su mayoría creyó que nuestros hijos eran terroristas. En un montón de obispos que cobraban sueldos altísimos para acompañar a los asesinos cuando torturaban o cuando tiraban a nuestros hijos vivos al río o al mar. La burocracia sindical, que cuando se armaba un pequeño sindicato progresista que no quería la entrega que ellos hacían en aquella época, señalaba. Ustedes vieron lo que pasó en la Ford, en la Mercedes-Benz, así, en tantas fábricas y en tantos lugares. Por eso el 54% de los desaparecidos son trabajadores, señalados la mayoría por la burocracia. O sea, la dictadura militar no lo hizo sola. Cívico, militar, eclesial, sindical, periodística. 155 periodistas desaparecidos, por decir la verdad. Casi 200 curas del tercer mundo, con algunos obispos, por acompañar al pueblo. ¿Saben cuál es la diferencia? Es que las madres de todos ellos, de los curas del tercer mundo,
de los periodistas, de los médicos, de los trabajadores desaparecidos, estamos orgullosas de haber tenido hijos revolucionarios. Y las madres de ellos están avergonzadas y no las conocemos. Porque no hay nada más hermoso que hacer un trabajo colectivo. No hay nada más hermoso que convertir a la madre de uno en madre de 30.000. Es lo más grande que nos puede haber pasado. Y los defendemos de verdad. Nunca elegimos montoneros, palotinos, los que murieron en Tucumán. No elegimos. Nos sentimos orgullosos de todos. Porque sabemos lo que querían todos y lo que hacían todos. Y cuántos presos que estuvieron en la cárcel, que los fuimos a visitar, con qué amor los visitábamos. Porque siempre decíamos, cuando salga uno va a ser el hijo de todas, ¿no? Sí, claro. Y yo muchas veces pensaba, cuando peleaba tanto que no quería que si aparecían, mis hijos aparecieran primero, porque entonces iban a creer que había un negocio, ¿no? Que aparezcan últimos, no que los encontremos últimos. No, pero si viene un hijo nuestro, esa madre tiene que dejar de pelear. Tantas cosas discutimos, tantas cosas debatimos. Este año fue un año muy duro para las madres. Nos golpearon para desarmarnos, para deshacernos. Una banda de 40, que ahora parece que son 90, armados del lado político, para destruirnos. Y el tema es que las madres somos como la tierra, como la madre tierra, que siempre está abierta para esperar la semilla y siempre está abierta para que la semilla germine. ¿Y qué pasa? La tierra no quiere nada para ella, nosotros tampoco. Y ese es el gran camino, no queremos nada para nosotros. Todo para el otro, todo para ustedes, todo para el pueblo, todo para nuestros hijos. Pero no como un dicho, no, es en hechos concretos. Cuando estos quisieron destruir todo, todos me decían, viste, por sacar de la cárcel, por sacar del Borda, por... Le dije, yo no voy a cambiar, las madres no vamos a cambiar, vamos a seguir abriendo las puertas, porque lo más hermoso que a uno le puede pasar es equivocarse por abrir el corazón y los brazos. Si hay quien traiciona, el traidor es el hijo de puta, no nosotros. Gracias a todos los que nos acompañaron todo este tiempo, porque en mayo ya va a ser un año. La traición va a cumplir un año. Y antes del año demostramos que las madres somos más fuertes que estas columnas, que son de hierro, pero no porque tengamos el corazón de hierro. El corazón es un corazón como todos, con sus sístoles y sus diástoles. Lo que tenemos de hierro es la idea de que primero están los hijos, después están los hijos y siempre están los hijos. Y a eso no hay nada que lo pueda vencer. Yo sé que ustedes están atrás mío mirándome. Todos esos ojos que tengo atrás mío me están mirando. Nos están mirando. Y ustedes saben que la mayor alegría que tengo ahora es que mis hijos, los 30.000, se convirtieron en los miles y miles del pibe del Bicentenario, más allá del nombre que elijan para hacer su militancia. Gracias, pibes, por nacer todos los días. Gracias. Gracias porque ese Bicentenario hizo nacer las esperanzas. Este paso de abrir el revolucionario es la primera reivindicación profunda y abierta y explícita que las madres le queremos dar al mundo para decirle que estamos orgullosas de que esa revolución que empezaron nuestros hijos, tal vez en un momento mucho más difícil donde tuvieron que usar las armas, se convirtió hoy en una revolución sin armas, pero que sí estamos haciendo la revolución, porque sí está viniendo la transformación,
Por eso el vals revolucionario tiene que ver con eso. La revolución empieza cada mañana cuando uno se despierta y abre los ojos y piensa qué va a hacer por el otro. Esa es la verdadera revolución. Y a nosotros, a todos, nos obliga esta presidenta que está dando lo mejor que ella tiene a que nos preocupemos y nos ocupemos de apoyar este proyecto nacional y popular hasta el final. Y si sale mal es culpa nuestra, no de Cristina. Las madres seguimos jugando, pero tenemos entre 80 y 97 años. Pero seguimos jugando, estamos en la cancha. Y todavía podemos hacer gambetas. Y les digo una cosa, todavía vamos a meter muchos goles. Gracias, compañeros. Buenas tardes, compañeros. Estamos muy conmocionadas de todos los acontecimientos que hemos vivido juntos y algunos que no pudieron estar, que vivimos para la fecha del 24, del 23, las charlas de las grandes personas que vinieron a acompañarnos, Foster, el juez Zaffaroni, Anguita, Eve. Y Mariotto, el sello, perdonen porque soy media olvidadiza de los nombres. Pero fue tan extraordinario, yo creo que muchas compartieron con nosotros de los que están acá, y la inauguración del revolucionario pavada de título. Así que estamos muy, muy satisfechas, muy, muy conmovidas. Y también podemos relatarles que queremos compartir con ustedes que ayer fuimos un grupo de madres, casi todas las que estamos aquí, a los San Pedro, porque hubo algo muy, muy, muy lindo, un grupo de jóvenes que trabajaron mucho tiempo para conseguir un espacio como una plazoleta y la arreglaron ellos, la limpiaron, hicieron un monumento como nombre de las madres de Plaza de Mayo se llama esa plaza. Y es algo muy, muy lindo. Porque lo hicieron jóvenes y un muchacho que es albañil, lo hicieron en una forma artesanal. Es un círculo muy grande que tiene más o menos un diámetro de 3 metros. Está hecho todo con pedacitos de azulejos, cortados como en pico. Están puestos en forma muy artística, muy artesanal. Y en el centro, pero muy limpio y muy distinguido, el pañuelo de las madres. Cuando se descubrió justo a la orilla del río, es como que abarcamos y abrazamos una gran parte del país. Y estos jóvenes, que muchos de ellos son pibes que son de centros de estudiantes y gente que también estuvo trabajando en la época de la dictadura, familiares, estaban tan emocionados, tan contentos de que estuviésemos las madres ahí apoyando ese espacio y haciéndonos presentes. Qué bueno que vinimos como a las 11 de la noche, pero muy, muy contentas todas. Tal es así que hubo un grupo, que no las voy a nombrar, que venían cantando tangos. Así que fíjense en ustedes que estábamos muy contentas. Quería compartirlos con ustedes. Y estos jóvenes quedaron muy, 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 muy alegres de haber podido. Después nos obsequiaron con un pequeño refrigerio. Así que estamos muy, muy felices. Eve no ha podido venir porque estaba un poquito indispuesta, tenía un dolor de ciático. Así que por eso estoy yo tratando de ocupar un pequeño espacio al lado de ella. La cosa que queremos también compartir es que son muchos los que sabemos que se hacen eco
por intereses políticos, económicos o de distintas diferencias, de todas las mentiras y las cosas que se hace cargo el medio, los medios que ya conocemos, Clarín, Nación, etcétera. Lo que tenemos que tener claro es que Cristina y todos los que comparten su equipo están trabajando a full, nos están dando día a día un nuevo motivo para sentirnos contentas de lo que se está haciendo. Estas nuevas leyes que se pudieron aprobar de los matrimonios, de la adopción, el traspaso de los subtes, son todas cosas pero muy fuertes que está haciendo, enfrentando poderes muy grandes. Y eso nadie lo dice. Imagínense que con esas novedades prendemos la televisión y solo escuchamos la madre que mató el hijo, el otro que lo asaltaron y no hay otra noticia. Por lo tanto, tenemos que ponernos todas las pilas para enfrentar todo eso, seguir trabajando para apoyar mucho y cada vez más y con más fuerza este gobierno con este proyecto nacional y popular. No nos cabe duda de que lo vamos a lograr, y más cuando vemos todos los días la cantidad de jóvenes que vienen, apoyan, quieren hacer, quieren trabajar, quieren lograr. Así que, muchachos, a laburar todos para tener este gobierno por mucho, mucho tiempo más. Hasta el próximo jueves. ¡Alerta! ¡Alerta! ¡Alerta que están vivos todos los ideales de los desaparecidos! ¡Alerta! ¡Alerta! ¡Alerta que están vivos todos los ideales de los desaparecidos! ¡Alerta! ¡Alerta! ¡Alerta que están vivos todos los ideales!